Les invito a acompañarnos en un viaje fascinante a través de todo el mundo en busca de los más importantes misterios del pasado. Y para iniciarlo, nada mejor que preguntarnos sobre el paradero del objeto de poder más enigmático del pasado, el Arca de la Alianza. Se trata de un instrumento de efectos devastadores a través del cual Yahvé se comunicaba con sus sumos sacerdotes y con su pueblo elegido. Para albergarlo, construyó el rey Salomón el mítico templo de Jerusalén. Pero de pronto la Biblia deja de hablar del arca. ¿Dónde fue a parar este objeto misterioso que, según las profecías bíblicas, marcará de forma definitiva nuestro futuro próximo? Para responder a este interrogante, hemos viajado por tres continentes acompañados por el periodista Graham Hancock y por el arqueólogo y predicador norteamericano Wendell Texas Jones, que inspiró a Steven Spielberg el mítico personaje de Indiana Jones. Bien, hablemos de lo que estoy buscando aquí. El Arca de la Alianza y el tabernáculo que Moisés construyó en el desierto. El Arca de la Alianza, que contiene las tablas de la ley con los 10 mandamientos que Dios dio a Moisés. Una encarnación de la presencia de Dios entre el pueblo de Israel. Un símbolo de la unión entre Dios y el pueblo elegido. La esencia de la religión judaica primitiva. El rey Salomón construyó el templo en Jerusalén para protegerla. El Arca de la Alianza, perdida para siempre. Durante más de 20 años, Wendell Jones, religioso y experto en arqueología bíblica, ha reunido a un grupo de voluntarios empeñados en la búsqueda del arca. Hace más de 2.500 años, cuando el profeta Jeremías anunció la destrucción de Israel y la llegada de los ejércitos de Asiria y Babilonia, el arca desapareció. Así surgió el mayor misterio de la Biblia, un enigma que obsesionó a Jones. El profeta Jeremías: estos pueblos ocultaron el arca de la alianza aquí, junto con el tabernáculo, a poca distancia de donde estamos sentados ahora. Ha estado allí desde entonces, y el rollo de cobre dice exactamente dónde. La tradición antigua sostiene que los sacerdotes y los profetas ocultaron el arca y otras reliquias sagradas antes de que llegaran las horas más oscuras de Israel. ¿Pero dónde? Hay quien dice que dentro del monte del templo. Otros creen que en el monte Nebo, al otro lado del río Jordán. Wendell Jones piensa que está aquí, en algún lugar bajo estos peñascos que separan el desierto de Judea del Mar Muerto. Hace 50 años, un joven árabe que buscaba una cabra perdida tiró una piedra en una de las múltiples cavidades que hay aquí. Fue así como se descubrió el primer rollo del Mar Muerto. Ahora se encuentra en este Museo del Libro, en Jerusalén. Los rollos fueron escondidos en la víspera del levantamiento de los judíos y del holocausto que los ejércitos de Roma causaron en torno al año 70 después de Cristo, cuando destruyeron el templo de Jerusalén. Pero Wendell cree que este misterioso rollo hecho de cobre habla de tiempos mucho más remotos. 7 siglos antes, Israel trató desesperadamente de repeler a los asirios en una lucha que culminó con la destrucción del primer templo de Salomón y el exilio en Babilonia. Israel lloraba la pérdida de sus más sagradas posesiones. Esas historias que narra la Biblia han sido parte de la vida de Wendell. Mi madre no leyó la Biblia hasta que tuvimos edad para leerla por nosotros mismos. Una vez yo le pregunté: mamá, ¿cuándo empezaste a leer la Biblia? Y ella dijo: una mañana me desperté muy enferma. Mi madre era una mujer muy sana. Consultó al doctor y este le dijo: estás en el segundo mes de embarazo. Ella me explicó. Volví a casa. Me senté en la mesa, abrí la Biblia por el Génesis y empecé a leerlo sobre mi estómago. Yo creía que los fetos podían entender. Por supuesto, esto ocurrió hace 68 años.
Y hoy sabemos que los fetos pueden aprender. Jones se asombró al observar que la Biblia oculta la desaparición del arca. No encontramos ninguna explicación ni en la Biblia, ni en la Torá, ni en ningún otro texto. Mi pregunta era, ¿dónde están esos documentos, madre? ¿Dónde están los documentos? Ella no sabía dónde estaban. Me dijo, no lo sé, y agregó, pero puedes estar seguro de que si el pueblo judío escribió y ocultó unos documentos, aún los tienen. Jones cree que el antiguo rollo de cobre esenio es el documento que enumera los tesoros del templo perdido de Salomón. Cree que ha descifrado su mensaje secreto. El mensaje sería como el mapa de un tesoro que indica dónde está oculta el arca. Este es un facsímil del rollo de cobre basado en la interpretación de Joseph Mellet. Aquí existe una tumba en el río de la cúpula. Ahora, si observamos este cauce, sube y en el extremo se ve esa cúpula. De modo que la palabra kipá es una cúpula. Naala kipá, el río de la cúpula. De modo que tenemos el río de la cúpula, tenemos el hueco de la columna, las dos entradas con el agujero en la parte superior. La descripción geográfica de donde estamos nosotros en este mismo momento coincide con lo que está descrito en el rollo. Este rollo se escribió como el mapa de un tesoro y hay una codificación. Yo no voy a revelarlo ahora, es un secreto. No me importa divulgarlo después de haber utilizado el rollo y haber publicado un libro con este descubrimiento. Jones ha pasado decenas de años buscando el arca, investigando estas cavernas del Mar Muerto. Una búsqueda observada con escepticismo por los eruditos y las autoridades. Teddy Kollek, exalcalde de Jerusalén. El gran descubrimiento serían los tesoros del templo, pero no creo que exista ni siquiera la mínima posibilidad de encontrarlos jamás. Pero ese escepticismo oficial no desanimó a Jones, que poco a poco fue teniendo éxito en su búsqueda. A principios de la década de los 90 se encontró este recipiente que, según cree Jones, contenía aceites de unción ritual y después se hallaron inciensos preciosos. Eran parte de los tesoros ocultos del templo. Jones ha estado explorando las antiguas grutas de Qumran durante un cuarto de siglo, buscando los objetos sagrados del segundo templo y también el tesoro arqueológico más apreciado de todos los tiempos, el Arca de la Alianza que contiene los 10 mandamientos. Se cree que las aventuras arqueológicas de Bendil Jones sirvieron de inspiración para la película de Spielberg En busca del Arca Perdida. Esa película es una broma en comparación con lo que estamos haciendo aquí. Este erudito cree que su equipo está más cerca que nunca de realizar un importante descubrimiento arqueológico. Sin embargo, la alegría general no es compartida por las autoridades de Israel. Esperaba que ellos dijeran felicitaciones, en cambio me quitaron el permiso. No estamos violando ninguna ley. Señor Jones, ahora quite su coche. Lo confirmé con su departamento, sé cuáles son sus límites. Está fuera de su jurisdicción. La cuestión de quién está a cargo de este área, que es parte del territorio ocupado, ha agregado confusión. Pero a pesar de las protestas, pleitos y órdenes judiciales, las autoridades israelíes le han denegado a Bendil Jones el permiso para proseguir con sus excavaciones. Desde hace unos años, sus visitas han tenido que limitarse a breves excursiones en las que él y sus colaboradores solo pueden sentir la emoción de saber que están cerca de lo que buscan. Han pasado muchos años. Hola, amigos. En el libro de los Salmos leemos, la verdad surgirá de la tierra. No surge tan fácilmente, pero surgirá. Sí. Yeah.